Hola, buenas, soy Arce y bienvenidos a este tercer capítulo de presentación de las diferentes facciones de War Thunder. Hoy nos toca el turno con Inglaterra, una facción que está bastante bien. Estoy a nivel 3, así que los aviones, bueno, ya empieza a ser alguno decente, pero no os esperéis grandes aviones. Pero bueno. Pues vamos a ir a la batalla, si os parece. A ver. Tenemos bombardero, los huracán de estos. Y luego un biplano, me ha parecido ver. Bueno, el biplano lo dejamos para el final. Vamos a usar primero un huracán, luego el bombardero y luego el otro huracán. A ver dónde nos toca. Parece que es un escenario ruso por el nombre Krimsk. Tiene toda la pinta. Y nada, vamos a coger este, por ejemplo. Pues vamos a la batalla. Bien, pues aquí estamos. Tenemos los objetivos terrestres, vamos a ir primero con el caza y luego ya. No estoy seguro de que se me oye bien. La verdad que tengo muchos problemas para que se me oiga bien la voz. Y eso que el volumen está bastante bajo. Creo que ahora se me oiga un pelín mejor. Difícil alcanzar el punto en el que se oigan bien el juego y la voz y todo eso. Pues vamos a por este. Vamos a por este. Si podemos, vamos a por ese. Un bombardero, así que nos despliegue de rapidez para matarlo, porque los bombarderos duran bastante y eso que este huracán es bastante bueno, está hecho, creo que de hecho para eso, para destruir los bombarderos alemanes en la batalla de Inglaterra, este tipo de minería, así que se supone que bastante bueno para cazar a bombarderos. Ah, mierda. Creo que sí. Nos han matado al piloto. El avión estaba bien, pero nos han matado al piloto. Esto de los aviones, la verdad es que con unas pocas balas te pueden dar al piloto y a matarte. O te pueden dar 100.000 balas, todas al fuselaje y tú seguir volando. Estas cosas que, bueno. En realidad le añade más emoción, por así decirlo, porque no sabes muy bien cuándo vas a morir. Así que vamos a ir a por esos objetivos. Vamos a ir descendiendo un poco. Va a tener cuidado porque casi siempre que uso bombarderos acaba bastante mal esto de rebajar la altura. Siempre que hago picados, la verdad es que acabo estrellado. Y es que los picados hay que hacerlos con los bombardeos ligeros, con estos que ya son más pesados. Y eso que este no es de los más pesados, que hay ni mucho menos. Llevan las primeras bombas. Ya nos hemos cargado 3. Nos hemos cargado 3, creo, porque pone ahí triple ataque. Ahí pone bomba y que pone 1 minuto y 3 segundos. Eso es lo que nos falta para volver a tener bombas. Entonces me voy a ir un poco porque si no son antiaéreos me van a matar. A ver qué tal va. No tenemos ningún caza que nos quiera perseguir, así que. Ah, bueno, por hablar.
suerte de manejar la metralleta, sabes que manejas el piloto, así que tú puedes estar pilotando y la metralleta te la maneja sola. Pues me han matado. Parece que me han matado. Cojo el huracán este. Vamos a ir acercándonos. A ver. Vamos a por este. No sé qué. Es un bombardero. Bastante peor. Es un problema esto del cazaaviones. De morir. Vamos a cogernos el peor que tenemos. A ver qué tenemos. Bueno, vamos a hacer esa así. Que podamos coger. Podamos matar. Lo mataremos. Bueno, llevamos un plano que la velocidad es bastante inferior. Como la podéis ver. Bastante mejor. La verdad es que la velocidad, también la potencia de fuego es muy inferior. Como veis, no tiene casi ni balas, pero bueno, será lo que se ponga. Reduce la velocidad. Ah, bueno, ahora sí que nos vamos a acercar un poco. Ya acabó. Quedado los terceros, que están muy bien. Bienes destruidos 1, unidades terrestres destruidas 3, impactos críticos 2, impacto 18, asistencia 1. Bastante bien. Vale, muy bien. Todos los aviones los podéis personalizar. Estoy aquí alguna mejora. Parece que no había salido. Bueno, soy a la batalla otra vez. Como no sé cuándo se me acabará el vídeo, porque son 14 minutos y medio, os digo que ya que os suscribáis y todo eso. Si no tarda mucho, voy a coger cazas. Yo creo que es más divertido. Pues vamos a coger el mejor avión que tengo. Estamos paisaje de montaña. Vamos a ir hacia allá. Ahí va. Veo a la tecla equivocada. Este es el mejor avión que tengo actualmente. Espero que.
Sí, efectivo. Gente del G112. Le parece que se nos está acercando también. Eso parece. O es muy lento y nos acercamos muy rápido hacia él. Sí, está cerca. Parece que hemos hecho bastante daño, aunque ellos a nosotros también. Como podéis observar, tengo las alas bastante mal. Hemos destruido ese avión, pero ojo, fijaos en la ala de atrás, esta, y ese lado está destruido. Y se nota que se maneja bastante. Bastante difícil girar. Tenemos muchos problemas. Lo que nos faltaba. Bueno, no íbamos a llegar muy lejos con ese avión. Nos ha matado un avión ruso. Vamos a coger el segundo mejor caza. Pues vamos hacia donde estábamos antes. Hay un americano que está atacando a nuestra base. Me da miedo estrellarme. Y me digo que precisamente creo que es así. Era un F2A. Ahí lo tenemos. Creo que lo podemos destruir. Creo que le hemos hecho la lucha. Sí, lo hemos destruido. Pues ya, vamos los segundos cuando se vienen destruidos. Ten, es el segundo que cogemos este, pero bueno. Vamos bastante. Está, vamos, muy, creo que muy bien. Vamos a pasar por ese collado. Va a coger altura y podemos tirar en algún tipo de pecado, no sé. Tenemos que ir a algún avión por aquí porque no parece que haya ninguno en este momento. Ahí.